Estamos viviendo desde hace unos cuantos meses una nueva oleada de auriculares planares y, por supuesto, una de las marcas que hizo un hito, una leyenda, al menos en la primera oleada, no querría quedarse atrás, sobre todo con la presentación de un auricular que resultará de la evolución de ese gran favorito por muchos. Auricular que, de hecho, en la primera guerra de planares, aunque no ganó la contienda, sí lo consideré como el campeón del pueblo al ofrecer un sonido excelente y muy detallado, una calidad de construcción tanto del propio auricular como de los accesorios muy buena, un fit completamente ergonómico que podría quedar muy bien a todos los oídos, a diferencia de otros planners que ya habíamos visto en la contienda, pero sobre todo esto en un precio bastante, bastante envidiable. Sin duda, el campeón del pueblo se presentó ahí de la mejor manera posible. Los S2 y los S12 Pro han tenido una enorme fanaticada a lo largo de todo este tiempo y, por supuesto, la expectativa de conocer qué es lo que la marca podría ofrecer nuevamente con tecnología Planar Magnetic estaba por las nubes. Fue entonces cuando Lechuer saca los S15 auriculares que serán protagonistas de este mismo video. Aquí en este caso contamos con la adición de un radiador pasivo. ¿Será esto lo suficiente como para batir esa clase de leyenda, esa huella que marcó los S12 y S12 Pro? Bueno, es lo que veremos a lo largo de todo este video. Y tenemos a estos grandiosos audífonos gracias a Lechuer, quienes lo enviaron sin costo alguno para realizar este video. Ya saben cuál es la dinámica. En agradecimiento a ellos, voy a dejar enlaces hacia sus redes sociales para que puedan seguirlos y estar al tanto de todas las noticias que puedan salir. Y en agradecimiento a ustedes, por supuesto, vamos a establecer en este video todos los puntos a favor y en contra que los S15 puedan tener. Son grandiosos, por supuesto, pero vamos a ver qué particularidades tienen a lo largo de este video. Bien, iniciamos con el empaquetado. Realmente es una experiencia muy completa. Te voy a dejar aquí arriba un video para que puedas verla con lujo de detalle qué es lo que consiste y cuáles son los accesorios que incluye. Sin duda es una experiencia muy buena. De hecho, Lechuer ya nos tenía acostumbrados a una experiencia de apertura muy buena en sus productos, aún en empaques pequeños. Pero, por supuesto, aquí bajo el precio en el que están, yo no considero esto como algo destacado, sino como algo obligado. Ya que, por supuesto, entre mayor precio, más exigencia podemos tener aquí. La adición de un póster con el emblema de los S15 me pareció una característica muy particular y bastante buena. No es la primera vez que Lechuer ofrece esta clase de accesorio dentro de su empaque. Incluso en el S12 normal pudimos notar que existía esta clase de adición. Pero en este caso tenemos el arte conceptual del emblema del S15, algo que considero muy particular y que de hecho fue utilizado constantemente a lo largo de toda la campaña de prelanzamiento de los S15. Por otro lado, tenemos un case bastante resistente, muy bonito, con muy buen espacio para guardar a los auriculares sin mayor problema. Una de las cosas que destaco aquí es que este está construido completamente en impresión 3D. Y adelantándome un poco en ese sentido, es del mismo material que el chasis mayoritario del auricular. Pero uno de los puntos que menciono aquí es que el diseño tal vez podría tener algo un poco más llamativo, algo que atraiga más las miradas. Es sencillo, simplista, minimalista si lo queremos ver de esta forma, pero yo sí hubiera añadido algo más para darle un poco más de identidad. El cable, con la excelente construcción que Lechuer ya nos había acostumbrado, sobre todo con el S12 Pro, al momento de hacerlo modular, algo que yo agradecí por completo, pero en este caso aquí vemos unos cuantos diferenciales. Además de ser modular, la terminación se encuentra en 90 grados, algo que en lo personal me agrada bastante en este sentido por la forma en cómo transporto mi música con mis DAPs. Algo curioso es que al insertar los plugs del S12 Pro a este cable, va a mantenerse sin mayor problema, se va a fijar adecuadamente. Pero si lo queremos hacer a la inversa, esto no va a ser posible.
Las puntas que tenemos aquí son de dos tipos, unas de color azul que dejan un espacio muy pequeño entre el borde de la boquilla y el borde de la punta. Estos ayudan a que el bajo se controle un poco mejor y que la expresión de los medios sea más clara, sea más abierta. En cambio, las blancas con centro negro provocan que el grave llegue a tener un poco más de empuje en su zona y que los medios resulten un poco más atrasados. Aquí depende de tu comodidad y por supuesto también de la cuestión estética. En lo personal me agradaron más las puntas que son de color azul, esas que tienen el centro un poco más amplio, ya que el sonido se presenta de mejor manera, pero esto depende de los gustos de cada quien. Si hablamos del diseño del audífono, en el video del unboxing ya noté la división de algunos comentarios por acá que les agradaba o no les agradaba el diseño que los S15 tenía. Por un lado, el emblema de la placa frontal, podríamos decir que es la insignia por excelencia del S15, se ve excelente, no hay ningún problema aquí. Al menos en esta parte está construida en metal, con bordes muy bien definidos, pero por otro lado el resto del cuerpo llega a desentonar un poco en ese sentido en el diseño del auricular. Si bien la construcción es robusta, la apariencia no podría ayudarlo mucho. Como dije al describir el case, también aquí en este caso está construida con técnica de impresión 3D, impresión que de hecho resulta bastante buena, los bordes están muy bien definidos, no hay presencia de rebabas o no hay presencia de salientes, está muy bien realizada en ese sentido. Pero sí quita un poco esa experiencia, esa sensación premium que al menos los S2 y los S12 Pro tenían al estar construidos completamente en metal. Lo agradable aquí es que al no tener bordes sobresalientes o alguna otra situación similar, y de hecho está en una fisionomía un poco más universal como la mayor parte de monitores, no tendrás algún problema de ergonomía. Obviamente esto depende de la diferencia de las fisionomías de los oídos de cada quien, pero en lo particular dudo mucho que alguien tenga algún problema con esta clase de forma. El aislamiento pasivo de ruido exterior es bastante bueno, así que si estás buscando un auricular que te aleje un poco del ruido que hay en tu entorno, con los S15 vas a tener un muy buen resultado. Además, como dije, me resultaron ser auriculares sumamente cómodos pudiéndolos tener por largas jornadas de escucha. Así que en ese punto, no te preocupes, vas a tener una muy buena experiencia. Hablando de las especificaciones técnicas de este audífono, contamos con una impedancia de 30 ohms y una sensibilidad de 106 decibelios, probablemente medido a milivatios. Con esa impedancia ya estás notando que sí o sí vas a requerir un equipo de audio dedicado. No te preocupes en conseguir algo en extremo potente. No es necesario. Incluso aunque números son un poco diferentes, la forma en cómo se representa en la realidad es muy similar a lo vista en los S12 y S12 Pro. Así que sí, sí vas a requerir un equipo que dé una muy buena energía, pero nada que sea extraordinariamente potente en este punto. No, no vas a requerir un reactor nuclear para esta clase de planares. En mi caso, con un Ibazo DX160 ya tuve un excelente comportamiento, no hubo mayor problema. Por supuesto que escaló con las mejores fuentes que yo tengo, pero ya desde aquí tuve una experiencia que resultó más que satisfactoria. Incluso, aunque no lo mencioné directamente en el video del AP80 Pro X, considero que también es un equipo que los va a mover adecuadamente y sin mayor problema. Otro dispositivo que hace una excelente dupla con los S15 y que no hace mucho revisé en el canal, el EPZ-TP20, así que vas a tener una muy buena sinergia entre ambos. Ahora, lo que hace la magia en este auricular son dos clases de drivers. El primero, como ya lo sabemos, un planar magnetic de 14.8 milímetros de diámetro. Un auricular con un tamaño considerablemente grande, aunque de hecho es del mismo tamaño que lo que vimos en los ambos S12. Pero en este caso, aquí tenemos la adición de un radiador pasivo de 6 milímetros de diámetro. No encontré más características sobre su funcionamiento, ni siquiera en la página oficial de Lettschuer aclaran cuál es la situación o cómo es que funciona y cómo es que hace esta clase de dupla, pero bueno, tenemos aquí la adición de esta clase de particularidad. Sin embargo, no es el primer auricular de la marca en ofrecer esta clase de tecnología. De hecho, en los DZ4, auricular que no hemos revisado aquí en el canal, y dudo que lo hagamos, implementen esta clase de tecnología. Ahora, ¿será esta combinación suficiente como para tratar de destacar entre algunos lanzamientos bastante interesantes en el transcurso del año pasado y en los inicios de este? Pero sobre todo, hablando del legado que marcó los S12, S12 Pro, bueno, ya lo veremos en este momento. Debo mencionar que como una gran parte de planares sí requieren el proceso de quemado o burning. Al menos en los S15 yo sí aconsejo realizar este clase de proceso. No son cambios tan grandes, no llegan a ser el día y la noche, sin embargo fueron cambios que sí resultaron notorios. En este caso hubo un poco más de soltura en los graves y también un poco más de definición a nivel de los agudos. ¿Qué tiempo lo hice? Aproximadamente 60 horas. Yo nunca llevo el tiempo, siempre es me pongo los audífonos y dejo que el proceso continúe.
pero considero que es un tiempo aproximado para realizar esta clase de proceso. Dividiré las características sonoras en puntos a favor y en puntos en contra para que de esta forma tú puedas establecer cuáles de ellos son los que pesan más en tu percepción. E insisto, esto tiene que ver mucho con la forma en cómo tus gustos están establecidos. Así que puede que lo que sea desfavorable para ti sea favorable. Pero ya entenderás a qué me refiero con lo que voy a decir. Vamos con lo favorable, o al menos lo que yo considero que es favorable en los S15. Los S15 cuentan con una escena sonora muy amplia, bastante amplia, pero sobre todo tiene una gran capacidad holofónica, un adecuado manejo de capas. Podemos percibir no solamente la amplitud, sino además un poco de altura y un poco de profundidad. ¿Para qué? Para que de esta manera la escena sonora se pueda percibir de forma tridimensional. Algo que destaco, no es el auricular con mayor holofonía que he escuchado en esta parte, pero considero que es uno muy destacado. Si antes no habías tenido una experiencia así con un audífono, créeme, aquí vas a tener una experiencia bastante fascinante. De hecho, considero que eso es una gran característica diferencial entre los S12 y S12 Pro, ya que estos, si bien contaban con una escena sonora amplia, tal vez no resultaba tan holofónica, no había mucha profundidad ni tampoco había tanta altura, se mantenía solamente en su amplitud. La separación instrumental es excelente, puedes notar los matices que hay no solamente entre instrumentos o poder diferenciarlos, sino además en un mismo instrumento poder notar aquellos pequeños detalles que a veces las pistas pueden dejar a dar. La imagen también es sobresaliente, más aún si retomo lo que dije respecto a la forma de identificar algunos elementos, no solo en la amplitud de la escena sonora, sino también a distinta altura y a distinta profundidad. Claro, esto sí la canción desde el inicio, sí desde la masterización, ofrece esa clase de bondades. Sin duda va a ser una experiencia completamente alucinante y sobre todo si antes no habías tenido la experiencia con auricular con buena holofonía o tridimensionalidad. No es el auricular con la mayor experiencia en este sentido que he escuchado y menos aún dentro de lo que es un planar, pero sin duda hace un trabajo muy bueno en esta parte. Lo puedo notar en Gimme the Power de Molotov. De hecho, desde hace meses que he estado dando seguimiento a esta banda, he notado que una gran parte de sus canciones precisamente ofrecen esta clase de experiencia. Ofrecen una sensación muy inmersiva y si tu auricular tiene esa capacidad para representar esto, créeme, va a ser alucinante y muy bueno. En la canción mencionada tenemos mandolinas ambas ubicadas en los extremos más lejanos de la escena sonora, es decir, derecha y izquierda. La voz hacia el centro en un plano central, no solamente a nivel del centro de la amplitud, sino también en todo este punto, pero en los S15 se escuchan un poco más hacia enfrente. Puedes notar que la voz destaca un poco más en este punto. En ciertos momentos, una guitarra hace pequeños arreglos en la parte izquierda, aunque no tan lejana como esa mandolina que vemos aquí. Esto en la intro, porque cuando se integra la otra voz, esa misma guitarra ahora pasa en el extremo derecho, aunque cercano hacia el centro. Y también tenemos una gran cantidad de detalles y matices ubicados en todos estos niveles. Así que una muy buena representación en ese sentido con los S15. Otro de los puntos que yo considero muy bueno con los S15 es la forma en cómo se controla adecuadamente las frecuencias graves. El subbajo se presenta con un retumbe muy fuerte, sí, pero este llega a ser rápido, no llega a demorar tanto en tiempo. Y aunque no llego a considerarlo como un cañón de subbajos, creo que la representación está bien realizada. Entonces, para aquella persona que le agrada mucho esta clase de frecuencias, pero que no quiera que sea tan invasiva a las demás, le va a agradar el resultado que tenemos en los S15. Insisto, le ayuda mucho que su participación sea rápida, que no demore más de la cuenta, pero que tenga un nivel de ganancia bastante adecuado. Lo vemos en Tormenta de Gorillaz con un buen retumbe. Excelente canción para poder evaluar qué tanto es el retumbe, qué tanto es el rumbling que deja en el tímpano con esta canción. Respecto a las otras zonas del bajo, tenemos una relación casi equidistante entre lo que tenemos en el mid bass y en el upper bass. Pero esto visto de una forma muy natural, ya que no todos los auriculares que tratan de hacer este equilibrio lo hacen de buena manera. Incluso aquí es donde vemos que existe un poco más de control respecto a lo que vimos en los S12 y con mayor razón en los S12 Pro. Podemos tener un poco menos de empuje, un poco menos de fuerza en esta zona. Incluso si estamos hablando del mid bass, hay un comportamiento un poco más puntual, más preciso y más conciso. En cambio, en el upper bass tenemos un área de superficie de golpe más extendida con un poco más de amplitud en esta parte.
Esto lo he destacado en una gran mayoría de auriculares planares, en donde el golpe del bajo resulta un poco más extendido a diferencia de lo que ocurre con un driver dinámico y con mayor razón en un driver de armadura balanceada. Pero en este caso ese comportamiento de extensión dentro de la superficie del golpe lo estamos viendo más en el upper bass y no en el mid bass. Ejemplo para esto, Starboy de The Weeknd, en donde podemos percibir que el golpe es un poco más puntual, más preciso, tiene buen nivel de energía, pero no llega a sobresalir más de la cuenta. De hecho, se nota que entrecorta un poco en este sentido. Para nada será un perfil basshead, pero considero que en este punto va a satisfacer a aquel basshead que ya está acostumbrado a un bajo con un poco más de control, con buen dinamismo, pero que llegue a limitarse un poco más para no ensuciar a las demás frecuencias. Así que considero que ese es un punto muy bueno. Y si además quiere evaluar cómo es el comportamiento de un upper bass bien establecido, aquí lo va a lograr sin mayor problema. Por otro lado, estos graves reflejan un buen sentido de profundidad y es algo que también llego a destacar con este auricular. Así que si aquí también quieres experimentar que es una buena profundidad en el bajo, pero aún así con buen control y rapidez, el S15 es un excelente exponente para esta tarea. Ahora, vamos a los puntos a considerar o a tomar en cuenta con el sonido. Que esto sea favorable o no, pues como dije, dependerá más de tu gusto. Considero que los S15 son un representante adecuado para definir que un auricular que es relativamente equilibrado y que además tiene buenas dinámicas, no necesariamente lo hace adecuadamente articulado o coherente del todo. Esto se ve reflejado en una tonalidad poco coherente, sobre todo si estamos hablando a nivel de los medios. Si bien son frecuencias que ofrecen un nivel de detalle impresionante, un nivel de micro detalle con muchas matices y con una adecuada separación instrumental, es la tonalidad la cual será un poco extraña respecto a las otras frecuencias que tenemos aquí. Probablemente esto lo hizo para tratar de compensar las deficiencias de un perfil completamente en D, como ocurre en los S12 y S12 Pro, pero no creo que lo realice de forma natural. ¿Cuáles son estas supuestas deficiencias? Bueno, normalmente en una firma en D tenemos una alta ganancia en graves y agudos y los medios quedan bastante hundidos. Hay ciertas firmas que intentan tratar de compensar esto, ya sea una firma B, pero más tenue, o una firma completamente en U, que es lo que ocurre con los S15. Incluso aquí con los S15 se nota que para tratar de evitar ese problema con los medios, llegan a estar adelantados hasta cierto nivel. Ayudará mucho si quieres darle prioridad al apartado vocal, no importa si es en el registro grave o vocales en registro agudo, porque son los medios propiamente dichos los que están adelantados, los que están con mayor énfasis en esta parte. Pero no lo hace de una forma natural, no lo hace en una tonalidad que se escuche completamente natural. En este caso el resultado es extraño. No en mala forma, no en una que arruine por completo la experiencia de escucha con este auricular de forma general, pero si eres crítico, notarás que algo no está fuera de lugar en este sentido. Hay un auricular que de hecho mostré solamente en forma de unboxing, que hace esto, pero de una forma con más identidad. Creo que justo esa es la clave, la identidad que tiene un audífono. Yo ya lo he dicho aquí, no porque un auricular tenga firma en V o en U, o en otra clase de firma es mejor que la otra, no, sino depende la forma en cómo está implementada esa clase de firma. Depende la articulación, depende qué tan coherente es dicha articulación. Aquí la firma es en U. Su prioridad no son los graves, no son los agudos, sino que los medios no estén tan atrasados, que de hecho estén adelantados. El hecho de tener a los medios enfrente se hace notar más a partir de registros de 1 kHz y es lo que llega a provocar que las voces se escuchen así, precisamente hacia enfrente, que se escuchen adelantadas. Por ejemplo, en Que me des tu cariño de Juan Luis Guerra, sí llego a notar que precisamente la voz se escucha más adelante a comparación de otras cosas. Tan adelante no es el caso. Sin embargo, si lo comparas con un auricular que está completamente en perfil en B, como los S12 o S12 Pro, es cuando es más notorio esta clase de resultado. Ahora, los medios así en este audífono no son malos por su propia cuenta. La transición entre ellos mismos está bien, es decir, la transición de medios bajos a medios propiamente dichos y de medios propiamente dichos a medios altos está bien realizada. De hecho, me agrada lo que tenemos aquí, no hay ningún problema. El desentone lo tenemos si lo comparamos a lo visto en las frecuencias graves, pero también hacia las frecuencias agudas. Esa zona es la que se siente un poco fuera de lugar
comparado a las demás. Ahora, ¿por qué mencioné que el problema no es tanto desde las frecuencias graves hacia la transición a los medios? Bueno, porque el decay que tenemos aquí, el decaimiento, esa zona de transición está bien realizada. De hecho, el grosor es adecuado, no añade un grosor innecesario para que, por ejemplo, en algunos registros graves, sobre todo en las vocales, se escuchen nasales. No hay ningún problema en esta parte. Y en los medios altos no tenemos un ascenso tan marcado como ocurriría en otros auriculares que tienen prioridad aquí. Incluso en pasajes bastante complicados como Enchanted de Taylor Swift, donde hay incrementos de voces muy sostenidos en la zona de los medios altos, no existe mayor problema. Eso ocurre porque la transición, en lugar de estar en forma de pico, está en forma como de colima, como en forma de meseta. Es más suave en esta zona. Así que nos alejamos de sibilancias, nos alejamos de un sonido muy agresivo en esta parte con las voces. Por ello mencioné, no hay mayor problema y los medios resultan muy texturizados, resultan con un nivel de micro detalle impresionante. Pero sí logro distinguir que tal vez aquí no hay una adecuada amalgama. Notas que existe esa situación más heterogénea comparado a todo lo demás. Esa es la razón por la cual me hace definirlo poco coherente. No es que haga un mal resultado, es como si un rompecabezas no llegara a embonar adecuadamente una pieza sobre otra. Ves que está bien, la pieza está bien construida, pero no tiene un encaje adecuado. Por eso pienso que es un punto a considerar, no porque sea bueno o malo en sí, aunque no es natural, creo que algunas personas podrían llegar a este sentido. Es curioso, algunas personas dicen estar hartas de un perfil harmonizado muy común en V o en U, y cuando tienen un auricular completamente diferente con una firma que se atreve a hacer algo distinto, no llega a tener un buen recibimiento. Depende de la forma en cómo estamos acostumbrados a captar el sonido. Una firma en N, por ejemplo, no es una firma tan común y por eso es que muchas personas no son fanáticos de ella. Insisto, esto no es malo, es su identidad. Respeto mucho la identidad del S15. Esa es la palabra clave que tenemos en este auricular. Pero, por supuesto, establezco que esa identidad podrá no ser del gusto de una gran mayoría. Y para terminar con esta sección, pongo en la mesa a los agudos. Desde este momento te menciono que si tú no eres fan de ese timbre planar característico que resulta grainy, puedes descartar a los S15 de una vez. Es muy evidente esta clase de sonido, ese carácter grainy que una gran parte de auriculares planares llegan a tener. Y que aunque no es problema para mí porque estoy acostumbrado y de hecho me agrada más lo que encuentro aquí que en auriculares con driver electrostático de bastante mayor precio, es una característica que conozco, no muchos lleguen a ser fan de esa clase de tonalidad. Hiperdetallado, de hecho lo es bastante detallado. Tenemos aquí una ganancia en agudos que resulta incluso noble para tratarse de esta clase de estándares y de esta clase de perfil, y que además se extiende a zonas bastante altas para tener registros muy muy detallados e incluso aireados. Pero insisto, tenemos esta clase de perfil grainy clásico en un planar magnetic, ya sea in-ear o incluso over-ear. Una canción conocida, popular en general y que es excelente para evaluar a las frecuencias agudas es Corazón Partido de Alejandro Sanz. Muy muy buena, es un festín de agudos en esta canción. Hay brushes, campanas tubulares, hay también platillos y hay hi-hats que en ciertos momentos llegan a tener una gran expresión aquí. Con los S15 tenemos un sonido que resulta noble. Si eres sumamente sensible a esta clase de frecuencias, sí te sugeriría el reconsiderar esto. Porque insisto, aunque bien los agudos de acá tienen una ganancia adecuada, ese aspecto grainy hace simular que existe una pequeña cantidad mayor de brillo. Cosa que no es así, pero da esa clase de sensación. Muy ajeno al timbre grainy que tenemos aquí, tenemos una gran cantidad de textura, una muy buena definición en sus agudos, una excelente cantidad de aire para poder lograr distinguir matices bastante pequeños. Y vuelvo a insistir, una ganancia muy buena, bastante adecuada. Aunque sí, no estamos hablando de una tonalidad completamente natural, porque es evidente que ese timbre grainy descarta por completo esa clase de característica. Para terminar con el sonido y en forma de resumen, podemos decir que los S15 tienen una excelente, tremenda capacidad técnica que por supuesto va más pasos allá de lo que su precio dictamina. Pero si estamos hablando del balance tonal, creo que es bueno y a secas. Tiene mucha identidad, muy buena identidad, pero si esa identidad la hubieran logrado con mejor naturalidad, otra cosa tendríamos aquí.
Y esto que dije a lo largo de todo este video de los S15, tal vez podría hacer pensar a ustedes que no podría augurar un buen posicionamiento en mi top personal. Pero esto no será así. De hecho, tendrá un muy buen lugar en ese posicionamiento. Y si le han dado seguimiento a lo largo de todos estos videos de planners, sabrán cuál es el motivo por el cual no revelo cuál es su posición. Dejaremos eso para la gran contienda, pero sobre todo si existe un gran apoyo de la comunidad para realizar este video. No obstante, creo que una de las preguntas que muchos podrían hacerse aquí y que sí puedo responder en este momento es, ¿de verdad vale la pena la inversión a lo visto lo que teníamos en los S12? Veamos dos perspectivas. A mi consideración sí, siempre y cuando no cuentes con alguno de los S12 previamente mencionados. De ser así, en caso de que sí los tengas, la respuesta es no, a mi consideración no. Porque no es proporcional el beneficio que tenemos al costo. Y que esto no se tome como un mal comentario o como una forma de decir, ¿sabes qué? Descarta los S15 y ya. Ya aquí en el canal he mostrado algunos auriculares en donde sí he mencionado a secas, ¿sabes qué? Aléjate de ellos, no lo hagas, no vale la pena la inversión. ¿Verdad, FH15? Aquí no es el caso, porque de hecho sí recomiendo los S15 y en gran manera. ¿Cuál es la situación? En el caso de los S12 y S12 Pro, veía una relación calidad-precio muy bien establecida. Y estamos hablando de un auricular al cual yo considero en un escalón bastante alto por lo que vale. Si basamos una relación similar a los S15, considero que sí es una mejora lo que tenemos, pero no es proporcional al costo que estamos teniendo aquí. Sin lugar a duda, los S15 cuentan con mayores capacidades técnicas que los S12 pudieron ofrecer. Si no los tienes, adelante, ve por ellos sin mayor problema. En dado caso que ya los tengas y querías buscar a los S15, yo sugeriría replantear un poco esa decisión. Esto bajo mi opinión. En caso de que tú llegues a adquirirlos y llegues a diferir con esta clase de situación y tú sí notes que existe una mejor relación y que vale más la pena aún teniendo los S12, eres libre de compartirlo en la caja de comentarios. ¿Qué tal le irá a los S15 en la segunda guerra de planners? Bueno, eso ya lo veremos en su video. Me despido agradeciendo nuevamente a Letchuer por la oportunidad de reseñar esos audífonos. Realmente son grandiosos, pero aquí nos pusimos un poco más estrictos por el valor que llegan a tener. Realmente aprecio mucho esto. Y sobre todo, aprecio mucho el apoyo que ustedes dan y los comentarios que realizan. Créanme, esa es una gran retroalimentación que tengo por parte de todos ustedes. Recuerden que en mis redes estoy compartiendo información de interés y sobre todo algunos vistazos de lo que está por venir en el canal. Disfruten mucho de su música, disfruten mucho de sus álbumes y sobre todo disfruten de las formas de llevar su música a todos lados. Y ya lo saben, si la vida no lo permite, nos vemos en la próxima.